Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana acá del programa Nosotras Siempre Mujer. Hoy día comenzamos como cada semana, ¿cierto? En este ciclo del Camino del Duelo, Gentileza de Proteger, junto a Miriam Oyarzún, que ya es psicóloga, y nos trae un súper buen tema, ¿cierto? Que es prevención de la conducta suicida, a raíz también de un congreso patagónico que ella estuvo de suicidología en Río Gallegos recientemente. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Un gusto, como siempre, tenerte así bien seguido, ¿cierto? Con estos temas. Lo hemos visto harto. Y preventivos también, sí. A raíz de este congreso que también estuvieron ustedes en Río Gallegos, ¿cierto? Sí. De manera de prevención, que es lo más importante, ¿cierto? Sí, o sea, reflexionar un poco en torno al tema. Lamentablemente nuestra región, y no solo nuestra región, sino que la Patagonia entera, tiene una de las tasas de suicidio más alto a nivel de Sudamérica. Claro. No se tiene mucha claridad todavía respecto a las causas, el por qué. Parece haber factores climáticos asociados, parece haber factores de aislamiento que tienen que ver con el tema. Pero es un tema preocupante y sobre el cual tenemos que intentar trabajar y organizarnos para ojalá prevenir y disminuir esas tasas. Claro. Y eso se da más, digamos, en este sur, así como en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Ya. Y acá, en Magallanes, la región de Magallanes. Claro. Sí. Y bueno, el suicidio siempre es una tragedia, ¿ya? En cuanto constituye una muerte prematura, claro, generalmente prematura, inesperada, y que provoca un dolor profundo en la familia, en el entorno, nos impacta fuertemente. Claro, todo. Porque uno piensa, ¿cierto?, cómo yo no puedo ayudar quizás a esa persona, cómo llegó a pensarlo quizás tanto tiempo. Y además, lo que se ha observado en los últimos años, un fenómeno altamente preocupante, que es que ha disminuido la edad. Se da en los dos extremos, con más alta frecuencia, los más jóvenes, incluyendo niños, y adultos mayores. ¿Niños a partir de qué edad más o menos, Miriam? Bueno, por lo menos la casuística, lo que yo conozco, el caso más pequeño que conozco es de 10 años. Ya. Pero en el Congreso, por ejemplo, reportaban casos de niñitos de 4 años con conductas autoagresivas, bastante importantes, que generan preocupación, evidentemente, y que hay que abordar, claro, y que hay que trabajar, no solo con el niño, con la familia, con el contexto. Exactamente, porque obviamente un niño tan pequeño, ¿cierto?, tiene una tremenda dependencia hacia los padres. Exactamente, y generalmente el niño llega a actuaciones de ese tipo por diversas razones, pero en general hay asociado un contexto que no es muy amable, el fenómeno del bullying, que actualmente se estudia también con bastante cuidado. Muchas veces impulsa al niño, para el cual el grupo de pares es tan importante, claro, el ser rechazado, el tener dificultades en la adaptación escolar, suele ser uno de los factores más importantes. Para uno como adulto, el que te vaya mal en el colegio, capaz que no es tan relevante, porque uno sabe que a futuro eso se va a subsanar, claro, pero para un niño eso puede ser altamente significativo. Claro, los problemas de los niños no son los mismos de los adultos, no. O sea, cómo se considera, ¿cierto? Claro, claro. Y también hay otro fenómeno, que el niño es inmaduro. Por lo tanto, incluso hasta el concepto de muerte no lo tiene tan claro. Entonces puede hacer un acto suicida con la intención de llamar la atención, o como incluso hasta para castigar, para que el resto se dé cuenta de lo mal que está. Claro, de lo mal que está pasando. Pero sin pensar de que es algo irreversible, de que no tiene solución. Claro. ¿Ya? Por eso se plantea muchas veces que el suicida ve el suicidio como una solución a un problema, ¿ya? Transitorio, pero utiliza o hace un acto que es definitivo, no hay claro, vuelta atrás. Quizás no le toma el peso realmente, claro, según la edad, ¿cierto? Exacto, y para problemas, pero en general los adultos igual. Para problemas, porque la mayoría de los problemas, Jimena, tienen solución. Sí, pues. La mayoría. Y los que no tienen solución no son problemas, son situaciones a las que tienes que aprender a adaptarte, ¿ya? Claro. Entonces, el problema es que la persona que comienza a elaborar la ideación suicida cae en un estado como de desesperanza, como que no hay solución. Y también distorsiona el contexto, en el sentido de que molesta, o justo llamó para conversar con alguien y esa persona no le contestó. Claro, no me contestó porque no le molesto o no le importo, en circunstancias que no es así, ¿ya? Entonces hay una distorsión senso-perceptiva. Un psiquiatra destacado argentino, don Héctor Basile, mencionaba de que
el mencionar que el 100% de las personas que cometen actos suicidas tienen una alteración sensoperceptiva. Yeah. En sentido que no están evaluando la realidad correctamente, caen en una distorsión, una especie de túnel suicida en donde no ven nada más alrededor. Claro. De ahí la importancia entonces de poder detectar. Lamentablemente, ¿esto deriva en una depresión, perdón? Pero también es un mito de que las personas que se suicidan están siempre deprimidas, no es así. Ya. Hay mayor riesgo, sobre todo las personas con depresión severa. Las personas que han vivido una depresión severa, y se califica así severa porque dentro de todos los síntomas, la tristeza, la falta de motivación, además se anexa la ideación suicida. Ya. Y también en otros trastornos de salud mental es más frecuente el suicidio. Por ejemplo, en la esquizofrenia y en el trastorno bipolar. Ya. Pero muchas personas que se suicidan no tienen problemas de salud mental como los que te estoy mencionando. Ya. Sino que hay otros factores que se anexan. Ya. Alteraciones así como psiquiátricas a otro nivel, no sé. No, estas que te menciono son como las más relevantes. Ya. Pero en general no hay que estar loco para llegar al suicidio, no. Como te digo, más bien es una alteración sensoperceptiva, una alteración respecto a cómo siento y cómo percibo el ambiente, ¿ya? Y eso le puede ocurrir a cualquiera. A cualquier persona, qué terrible. A cualquier persona, y hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, los adolescentes, las conductas autoagresivas, cortarse, que de pronto lamentablemente igual es como bastante común en la actualidad. A veces se cortan con cuchillos cartoneros. En principio no es una acción suicida, sino que buscan descargar angustia a través del corte. Pero es una conducta autoagresiva. Los mismos piercing o beber hasta caer intoxicado también es una conducta autoagresiva. Conductas autoagresivas, pérdidas recientes. Abuso de drogas y eso también. Sí, también es un factor de riesgo. Los términos de pololeo, que a veces uno también piensa, es un pololeo nomás, ¿no? Pero para el adolescente es tremendamente importante. Claro, algo serio. Claro, y otro tipo de pérdida, la separación de los padres, fallecimiento de un ser querido cercano, dificultades de adaptación en el medio escolar, son todos factores de riesgo. Antecedentes de conducta suicida en la familia, que algún familiar en algún momento se haya suicidado, claro, también. Son todos factores de riesgo. O sea, pequeñas cosas igual que se van sumando. Claro, y que hay que estar alerta quizás como papás también, claro, ¿cierto? Ahora sí, también es importante señalar, porque el suicidio genera como impacto, ¿cierto?, en la familia, muchas veces culpa, ¿ya? Y ocurre que, y es importante que la gente lo sepa, no siempre se puede prevenir, ¿ya? No siempre. Hay casos que hay personas que se han suicidado estando hospitalizadas, rodeadas de médicos y de enfermeras, y se suicidan igual, ¿ya? Pero sí se ha descrito un síndrome presuicidal que eventualmente puede ayudar a pesquisar alguna persona en riesgo. Y tiene que ver primero con verbalizaciones, y es un mito también, las personas que dicen el que se va a matar no lo dice. Es mentira, la gente generalmente lo ha dicho antes, a veces a forma de broma, ¿ya? A veces los jóvenes de repente dicen quiero puro morirme, ¿ya? Y claro, hay que ver a la oreja a ver qué está pasando acá. Menciona, no quiero vivir más, o estoy cansado, quiero desaparecer, menciona algunos de estos elementos. Claro. A veces lo escriben los adolescentes en los cuadernos, de repente canciones como muy, muy, muy bajoneantes, muy tristes, o escriben incluso algún tipo de mensaje, lo verbaliza. Después hay una serie de conductas no verbales que tienen que ver, por ejemplo, con regalar objetos muy preciados, despedirse. De pronto recibes un llamado, oye, hace meses que no me llamaba y me llamó y como que se estaba despidiendo, ¿ya? Claro. O regala, no sé, tenía una colección de estampillas que apreciaba mucho y de repente va y la regala, ¿ya? Es raro. Claro. Cambios, por ejemplo, drásticos de cambio de ánimo. Una persona que está muy deprimida y de repente aparece muy tranquila, como hasta contenta, ¿ya? Muchas veces porque ya tomó la decisión. Entonces, la prevención tiene que ver con abordar el tema. Claro. Buscar una solución, una ayuda quizás para esa persona. Y abrir el tema. Muchas veces, y es otro mito también, de que no hay que hablar del suicidio porque se le puede inculcar la idea, es falso. Hablar del tema ya disminuye el riesgo, porque la persona se descarga.
Entonces, si dice, por ejemplo, quisiera no despertarme más, a ver, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa eso? ¿Ya? O que te dice alguien, no sé, llevo 3 noches sin poder dormir. ¿Y en qué piensas cuando no puedes dormir? Claro. Y de pronto por ahí puedes decir, pienso en cosas malas. ¿Cómo qué? O sea, como darle la oportunidad a la persona de... Claro, de desplayarse y hablar, de comunicarse. Claro, ahora también la fantasía suicida y la ideación es bastante común en los adolescentes. Yeah. No es raro que un adolescente... Pero hay que tener ojo y explorarlo un poco, porque si hay algo de planificación, si la persona dice, algún día esto me voy a matar, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Son como las preguntas adecuadas que habría que hacer. ¿Cuánto es el tiempo que se demora si una persona que toma la decisión, digamos, como que planifica todo esto, como dices tú? Lo que pasa es que hay que evaluar el riesgo, el nivel de riesgo, porque hay distintos niveles de riesgo. No es lo mismo una persona que te diga, no sé, tengo ganas de morirme, así como algo general, ¿ya? Y tú exploras un poco y lo que hay es desesperanza, es pena. Es muy distinto a otra persona que te dice, quiero morirme de esta manera, en esta fecha, ¿ya? Ahí hay una planificación mucho mayor y hay que pedir ayuda inmediatamente. Claro. O sea, tal vez uno de los elementos preventivos que me gustaría destacar ahora, sobre todo para los más jóvenes, a los lolos, que no guarden el secreto. Porque lamentablemente, cuando se suicida una persona joven, muchas veces aparecen después amigos que dicen, oye, a mí una vez me dijo, ¿ya? O yo supe que trató de cortarse y no le resultó, pero me pidió que por favor no diga nada para que sus papás no se asusten. Claro. ¿Ya? Generalmente, cuando se produce un acto suicida, ha habido intentos previos. Ya. Entonces, si tú logras pesquisar un intento fallido, se puede trabajar con esa persona. Claro, lograr, ¿cierto? Claro. Totalmente. Entonces, la prevención. Si de pronto uno se entera de un compañero de colegio que hizo algo o que está pensando algo, decirle, sabes que yo te quiero tanto que no puedo quedarme callada. Tenemos que pedir ayuda. Y hablar con una profesora, hablar con el orientador del colegio, pedir ayuda con un psicólogo, hablar con los papás. Con los papás también, ¿ya? ¿Cierto? Para alertar, digamos, y poder atajar el tema antes de llegar a un problema mayor. Claro, poder ponerle freno, ¿cierto?, de alguna manera y ayudar a esa persona. Y como tú dices, en este tiempo, digamos, de la adolescencia, que es súper complicado también, de repente se ahogan en un vaso de agua, como se dice, ¿cierto? Sí, sí. Y a por veces escuchar... quizás ni tan complicada. O sea, bueno, cuando el problema es de uno, no hay nada más importante. Sí. ¿Sí? Y se evidencia. Pero como... viéndolo después, ¿cierto? Quizás esa persona... Claro. Ahora, la persona que llega a pensar en el suicidio en general tiene un dolor profundo. ¿Ya? Un dolor profundo. Desesperanza. Él no ve futuro. Y de pronto conversando con alguien puede abrirse una ventana de esperanza, ver algo distinto. Claro. Y muchas veces hay menos comunicación también en la época de la adolescencia, ¿cierto? Es otro de los factores de riesgo, el aislamiento. Y lamentablemente, yo soy mamá de adolescentes también, o de adolescentes ya grandes, pero siempre es más verde el pasto al vecino. Entonces, claro. El adolescente siempre encuentra más choro a los papás de los amigos, pues, o a otra gente, digamos, no sus padres. Buena onda y uno, claro. A pesar de que los papás pueden estar ahí todo el tiempo y estar así disponibles para ellos, pero bueno, hay que estar atento. Y yo siempre le digo a los papás, aunque parece que no te escuchen, háblale. El adolescente siempre te mira de reojo. Ya, parece que no te está mirando y no te está escuchando, pero te está mirando y te está escuchando. Claro. Entonces, en algún momento algo de eso tiene que funcionar. Sí. ¿Eh? Y algo importante que igual, tú me comentabas un poco fuera de cámara, que estudios no hay, ¿cierto? Pero que se da mucho en esta época también de primavera. O sea, en verdad, hay estudios de tasa. Acá en Punta Arenas ha hecho Salud, digamos, ha hecho algunos estudios donde confirma esto que yo te digo, que hay una tasa alta. La causa no está tan clara. Yeah. Y falta ahí hacer estudios, por ejemplo, el factor climático. Porque sí sabemos que hay un aumento también. Claro, porque la primavera, hacia la primavera y el verano. Que uno podría pensar al contrario, el invierno, que es más oscuro, sí, más frío. Yo pensaba en lo personal que era el invierno. Pero antes. No, es la primavera y el verano. Pero yo te comentaba también, primavera y verano también se asocia en nuestra sociedad, ¿cierto?, con fechas especiales, fiestas, claro, patrias, Navidad, Año Nuevo, que muchas veces generan melancolía, pero parece asociarse el cambio de luz solar. El cambio de luminosidad genera en algunas personas sensibles, ¿cierto?, una un gatilla, digamos, un impulso.
Muchas veces se trata de personas que están con depresiones severas y que están así con pila gastada, muy cansada, muy agotada, y la luz le aporta esa energía, ya, que gatilla en el fondo, le da la energía suficiente como para tomar una decisión así. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado también, como te digo, con las personas que están en tratamiento por depresión y que de pronto, así como de la noche a la mañana, aparecen como súper bien. Ya. Como que mejoraron. Así como, okay, uno de repente se alegra y dice, qué bueno. Qué bueno, sí. Pero no, hay que acompañarla más todavía, hay que estar con ellos. Ya. Y bueno, y con nuevamente volviendo a los adolescentes, que es un tema que me preocupa, adolescentes y jóvenes. Sí. Porque también trabajo en la Universidad de Magallanes, como te contaba, entonces uno tiene mucho contacto con esto. Si hay algún intento suicida o si hay alguna ideación fuerte, la persona no debe estar sola, hay que acompañarla. Claro. ¿Ya? Sí, pues. Hay que acompañarla, tiene que sentirse acompañada, darle la certeza, oye, me puedes llamar a la hora que tú quieras. ¿Ya? Y algún amigo, alguna amiga que esté, familiares directos principalmente, y en algunos casos tomar la iniciativa y llevarlo a la guardia. Claro. ¿Ya? Llevar a la guardia, o sea, si hay un acto ya definitivamente, un gesto suicida, que se cortó o hizo algo, muchas veces se trata de ocultar, ¿ya? Y no es lo mejor, digamos. No, lo ideal es, claro, pedir ayuda, ¿cierto? Pedir ayuda, sin duda. Hoy un tema súper fuerte, pero muy bueno, porque, como tú dices, a manera de prevención, que es lo importante. Sí, ¿cierto? Y tenemos que organizarnos. O sea, en Argentina, en la provincia de Santa Cruz, generaron un programa de prevención muy, muy importante, el trabajo en red, donde está salud, hay un centro de intervención en crisis, que es un modelo fantástico, que yo pienso que aquí sería súper conveniente tenerlo, pero hay que gestionar a nivel de salud. Claro. Desde la Universidad de Magallanes nosotros queremos hacer algo, porque tenemos acceso a una población joven importante. Sí, pues. Pero de todas maneras es un tema de los padres de familia, los colegios, los centros de padres. Cada comunidad donde se ha producido un suicidio tendría que conmoverse lo suficiente como para decir qué podemos hacer. Claro, los orientadores de cada colegio, capacitarse en el tema. Sí, de todas maneras. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a ustedes contarles que en Turismo Ruta Club están los mejores destinos, ¿cierto?, para estas vacaciones de verano, como Valladolid, Cancún, Cartagena, India, Habana, Varadero, Isla Margarita, San Andrés, entre otros. Ahí puede hacer todas sus consultas en Ignacio Carrera Pinto, 1142, fono 22-23-371, o ahí directamente también en la página web turismorutaclub.cl. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Tienda XL te invita a conocer su nueva colección Primavera-Verano, con toda la moda de los 80, con alegres colores y nuevas tendencias en estampados. Te contamos que estamos remodelando nuestro antiguo local y ahora nos encontramos en Errázuriz 873, entre Lautaro Navarro y 21 de Mayo, con la mejor atención y muchas novedades. Tienda XL, seguro hay algo para ti. Tienda Paz te ofrece salud y equilibrio para tu vida en cosmética natural, elaborada con hierbas y sus extractos. Contamos con variedad de semillas, de orgánico y alimentos sin azúcar. Todo en productos de relajación y atención personalizada de flores de Bach para buscar el equilibrio de tus emociones. Nos encontramos en Mall Pionero, local 166. Tienda Paz, un mundo de vida natural. Hola, querida amiga, en el programa Nosotras Siempre Mujer. Aquí estamos nuevamente con nuestra amiga Jimena, que vino a visitarnos para grabar todas nuestras cosas que han llegado para este mes, que realmente se requieren tantos regalos, que tenemos tantos compromisos, que tenemos el famoso amigo secreto que hacen todas las empresas,
y los regalos de Navidad, la decoración de la casa, todas esas cosas con que Comercial PEFAS cuenta para usted, para que venga a visitarnos, como siempre, que les invitamos. Y hay de todo para el amigo secreto, regalos de precio para eso, regalos de Navidad para varón, para dama, para niños, adolescentes. Hemos traído un gran surtido. El negocio está muy cómodo, estamos en dos niveles, ahora estamos en el segundo nivel que les vamos a mostrar, porque hemos traído todo lo que es cama, dormitorio. Ya tenemos para ello, como ustedes ven a mis espaldas, les estamos mostrando lo que es las sábanas, los faldones de plaza, plaza y media, dos plazas, king, queen, todas las medidas que usted necesita. También estamos con las cubrecamas, una linda caja que hemos traído para regalo de matrimonio, que tiene las sábanas incluidas, la funda de cojines y la cubrecama. Es realmente hermosa. Y de ahí, en este segundo nivel, tenemos todo lo que es Navidad, que llegó, pero lo que es en manteles, caminos de mesa, faldones, guantes, tomaollas, el portabotella de Navidad, delantales, caminos de mesa, cojines, es todo lo que es tela. También tenemos, llegó el cristal de soga japonés, muy lindo, muchas cosas, hay platos para torta, hay regalos muy bonitos como joyeros, portaanillos, hay un plato que es para ensaladas, así para poner huevitos con sus pastas, platos para cóctel, bomboneras, y tenemos vasos, floreros, todo eso en cristal japonés. También está lo que es la línea que llegó de estos cuadros, plata espejo, con última cena, con los carros de la viga, todos muy lindos en distintos tamaños que puede venir a ver. Son muy elegantes, también unas figuras marmoleadas, con figuras de parejas, caballos, hermosos. Venga a ver los centros de mesa, que realmente son hermosos. Venga a visitarnos, hay muchas cosas nuevas, muchas cosas para Navidad que le van a agradar, para su casa, para regalar. Les recordamos, nosotros estamos aquí en Mexicana 723, no tenemos sucursales, solamente este es nuestro local central en Punta Arenas. Los esperamos, como le digo, y visítenos en Mexicana 723 desde las 10 de la mañana hasta un cuarto para la 1 y desde las 3 hasta las 8 de lunes a sábado. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly. Bueno, así en nuestro segundo bloque, junto a Elizabeth Jiménez, ella es orientadora y mediadora familiar, nos viene a dar algunos tips, algunos consejos, ¿cierto?, para relacionarnos mejor, estar mejor ahí con nuestros pares. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, muy bien. Un gusto tenerte acá en el programa. Especial en un tema así como para este fin de año, ¿cierto? Para poder quizá conciliarnos ahí, como arreglarnos con alguien que no estemos muy bien, ¿cierto? Uh-huh. Que uno siempre piensa que es bueno estar bien con el resto de las personas, ¿cierto? Tener una buena comunicación, llevarse bien con la gente. De todas maneras, ¿cierto? Me parece muy bien. Así que ahí para que nos digas un poco qué son estas relaciones humanas, personales, ¿cierto? Bueno, definitivamente las relaciones humanas son muy complejas. Las relaciones interpersonales son complejas, porque nosotros somos complejos, y la complejidad parte de nosotros mismos. ¿Ya? Oye, ¿y las mujeres somos más complicadas, por ejemplo, que los hombres? En el aspecto género somos más complicadas porque somos más detallistas, además. ¿Ya? Nosotros siempre nos preocupamos de lo micro, andamos preocupadas del detalle. El hombre no, es más pragmático. Entonces el hombre resuelve situaciones con un sí, con un no, tal vez, no sé, pero él no da mayor énfasis a los detalles. Es muy fácil para ellos la relación, entre hombres y entre hombres con mujeres también. Claro. A ellos se les complica el mundo con las mujeres, ¿no? Porque las mujeres son un mundo aparte, emocionalmente muy distintas a ellos. Claro. Pero a veces mejor así, como llevarse bien así con un hombre, con un amigo, ¿cierto? O viceversa, así. Es que el hombre tiene una mirada macro, ¿ya? Entonces nosotros como nos... Es menos enrollado. Como nosotros somos de detalles, entonces obviamente nosotros estamos viendo toda la rayita, toda la mancha negra. Somos mujeres de detalle. Claro. El otro día estaba en una de mis charlas
y les contaba a mí, o sea, estaba más hablando con los participantes, que el hombre se ocupa de los temas, ¿ya? Y la mujer se preocupa, ¿ya? Nosotras siempre andamos avanzadas, preocupadas, tanto porque somos mujeres de mamás, esposas, amigas, claro, hijas, entonces siempre andamos como un paso adelante. El hombre solamente se ocupa en el, más concreto, en el momento. Sí. Son mucho más concretos. Claro que sí. Y bueno, qué bueno que tenemos estas diferencias, o si no sería también... Sí, igual sería fome. Muy fome. Sería todo plano, muy detallista, claro, también. ¿Qué podemos hacer para mejorar de repente las relaciones personales, cierto, con quienes tenemos a veces problemas, roces, por los temperamentos, también por la manera de ser distinta? Mira, yo parto de una base. En todas las capacitaciones que he tomado, lo más importante en este sentido es el conocimiento de sí mismo. Entonces, las relaciones humanas y las relaciones interpersonales, yo lo fundamento en el conocimiento de mí. Cuánto me conozco yo es cuánto yo puedo dar o abrirme a los demás, ¿ya? Y en este aspecto yo me fundamento en los cuatro temperamentos de la persona. Eso, que hay diferentes, ¿cierto? Para que los reconozcamos. Cuatro temperamentos, ya. Que quede ¿cómo claro. ¿Cómo reconocerlos ahí? ¿Cómo reconozco entonces una persona que es colérica, melancólica, sanguínea, flemática? Entonces, porque generalmente y sociológicamente hablando, como dice Horton y Hahn, la persona es para nosotros lo que vemos, es la primera impresión. Sí. Y de ahí no nos saca nadie hasta que la conocemos. Pero mientras no crucemos palabras con este otro, nos cae bien o nos cae mal dependiendo, claro, de la presencia. Entra la persona y nos armamos una película de la persona. Claro. ¿Cierto? Le sacamos como la película. La película. Ah, no. Me cayó mal, de presencia. De presencia, ¿cierto? Y vamos dejando de lado y no cultivamos. Prejuiciamos y no cultivamos relaciones por esto mismo. Porque nosotros tenemos un mecanismo de defensa que nos hace alejarnos del otro que aparentemente no nos cayó bien. Que claro, por presencia nos cayó mal. Sí. Entonces, bueno, esto es muy simpático, muy entretenido. A mí me gusta hacerlo entretenido por lo demás. Porque tú haces capacitaciones, sí, en relación a estas empresas. Y hago capacitaciones en todas las áreas sociales, gestión, calidad del tiempo, todas las áreas basadas en el conocimiento de sí mismo. ¿Por qué? Porque mientras yo me conozco, yo puedo hacer todo lo demás. Ya. ¿Ya? Mientras conozco mis virtudes, claro, y mis debilidades. Sí. Si nosotros no somos perfectos. Entonces, cuando conozco mis debilidades, ya me acepto. Y como sé que tengo debilidades, entonces yo te acepto también. Claro. Tienes tus virtudes y tus, claro, debilidades. Claro, todos tenemos nuestras cosas buenas y malas, pero, obviamente. Pero qué bueno es el complemento. Lo que para mí es una debilidad, para ti tal vez puede ser una virtud. A lo mejor, sí, para mí una debilidad es dormir, que me encanta dormir, porque yo vivo cansada. Pero para ti es levantarte temprano, es tener todo. Y a mí este complemento, estar contigo, me sirve. ¿Para qué? Para yo ordenarme. Entonces, manejar las relaciones interpersonales como complemento es muy beneficioso para la sociedad en general. Claro que sí. Entonces, vamos a ver. Eso, vamos a identificar a los personajes. Vamos a identificar estos temperamentos. Sí. Tenemos el temperamento sanguíneo, ¿ya? Que es este personaje simpático, el alma de la fiesta. Ya. Este personaje que es el floridito, ¿ya? Que llega a una reunión y llega haciendo ruido. Echando la talla. Si llega... Generalmente llega tarde. Claro. ¿Ya? Llega tarde a las reuniones, así que llega interrumpiendo. Perdón, permiso, voy a sentar. Si hay algo, paso a llevar, se cayó y lo está levantando. Este es el temperamento sanguíneo, este temperamento simpático, este temperamento que a nosotros nos desencaja en ocasiones, pero que en el fondo nos hace la vida más relajada. Claro. ¿Ya? Y que nos es más light. Es más light, es simpático, es creativo, es el alma de la fiesta, es buen anfitrión, es el que anima, puede ser un animador, es este personaje que le gustan los colores,
es el primero que se ofrece. ¿Quién me ayuda a esto? Y está claro, levantando el dedo. Está como Shrek. La película Shrek, ¿sí?, tiene el burro. Sí. El burro está todo el rato. Pregúntame, pregúntame, pregúntame. Quiere estar y aparecer en la película. Claro. Es este personaje que anda siempre contento. Shrek va todo enojado y él va al lado ahí cantando la 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 la. Y Shrek, que tiene otro temperamento, claro, cállate, le dice, ah, me desesperas. Entonces, este personaje sanguíneo, que tiene sus virtudes, y esta es la cualidad de él, de ser muy simpático, también tiene algunas debilidades. Por ejemplo, yeah, olvida reuniones. Como padres o madres, olvida las reuniones. Olvida que se comprometió que iba a prestar en Punta Arenas el quincho, yeah, ya para una ocasión especial. Olvida que tenía que comprar las hamburguesas del hijo. Es muy solícito, él quiere ayudar, es muy ayudador, pero olvida de sus tiene su lado irresponsable, olvida sus compromisos. Y por último, pudiéramos decir que este temperamento es un forever young. Ya, ya, claro, además es este hombre y esta mujer que son adultos, pero que parecen niños. Que siempre, claro, sí, que mantienen esa jovialidad, jovialidad, sí, y conversan y se relacionan bien, especialmente con los jóvenes. Claro. Y aunque ellos tengan edad, ellos siguen siendo de parte de los jóvenes, del grupo de los jóvenes. Entonces, es muy entretenido este temperamento. Tiene sus su lado bueno y su lado muy también potente, que sí, nos ayuda mucho en el diario vivir, y tiene sus debilidades, porque lo que es en lo organizacional, en lo que es laboral, él es una persona que distrae mucho al resto. Claro. ¿Ya? Porque llega contando la película que vio anoche. Ay, te cuento, oye, tomémonos un cafecito. Ah, y vamos a hacer esto. Oye, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estás? Medio disperso. Medio disperso. En lo laboral, a él hay que centrarlo. ¿Ya? Claro, le cuesta la parte organizacional, digamos. Entonces, esto podría también ser un perfil de cargo que nosotros pudiéramos utilizar cuando nosotros sabemos que este es el perfil de este postulante que está. Nosotros lo vamos a poner entonces en un perfil netamente social para explotar al máximo sus capacidades y claro, habilidades naturales. ¿Ya? De todas maneras, puede claro ser un ingeniero comercial, ok. Entonces lo vamos a poner en el área de recursos humanos, donde él va a estar realmente preocupado por el otro, porque son personas que están muy preocupados por el bienestar de los demás. Entonces lo pongo ahí y ahí va a ser excelente su trabajo, pero claro, como ingeniero comercial no me lo ponga en un área contable donde todo tiene que ser ordenado, cuadrado, porque no lo va organizado a hacer. Claro. ¿Cuál sería el otro temperamento? Vamos entonces por el colérico. El colérico es uno. Me siento hablando como en mis tiempos como Zulma. No, está bien. Los horóscopos. Claro, me acuerdo que ella decía, pero que estas estrellas guían, pero no obligan. Bueno, en esto pero no. Pero es que esto es una guía también, porque también claro, le puede servir a alguien, como dices tú, incluso para elegir personal. Para elegir personal. Saber dónde poner bien la pareja en una empresa. En pareja, saber que mi pareja no tiene el mismo temperamento, por lo tanto, él va a tener dificultades al relacionarse conmigo porque yo tengo otro lado. También, para bueno, poder entender de repente algunas es personas. Es súper entretenido, sí, este tema, a mí me apasiona, de verdad que me apasiona, si no se ha notado, pero me apasiona. El temperamento colérico es la persona, el mandón del grupo. ¿Ya? Y lo vamos a notar siempre porque cuando tenemos hijos o cuando estamos en el colegio, siempre hay uno que lidera el grupo. Sí, hay un líder. Hay un líder. Ese niño es un niño colérico, un niño que va a objetivos, un niño que le gustan las metas, se propone metas y las cumple, es muy exigente, es muy, muy corta cabeza, o sea, como niño, él dice lo que piensa y no le importa si le dolió. Sí. O sea, de repente las madres estamos, uy, ¿por qué me lo...? Pero no me lo puedes decir en otro tono. ¿Y qué dicen? ¿Qué otro tono? Uno te lo pasa digo? Vergüenza, de repente pasa que vergüenza. Yo ya me estoy identificando con uno. Claro, porque dicen que no lo podía decir y te miran a los ojos así como, como claro, desafiándote. Sí. Este temperamento es colérico. Ya es un niño que sabe lo que quiere, es un hombre y una mujer que va en pos de las metas.
en pos de los objetivos. Estas son sus cualidades, sus virtudes. O sea, si nosotros debemos delegar un trabajo o un proyecto, nosotros podemos confiar plenamente que el colérico lo va a lograr. Lo va a lograr, lo va a cumplir. Eso es lo laboral, como padre, como madre de familia, son personas que tienen, que exigen mucho también y que van en pos de metas. Se van poniendo, este año tendremos vacaciones en tal parte, entonces todos vamos a juntar dinero para irnos de vacaciones y así todos puedan comprar sus helados. Es una persona que se los propone y lo hace. Claro. Ya como líder está muy bien. ¿Cuáles serían las debilidades del temperamento colérico? Que el colérico no sabe decir las cosas. Claro, entonces, de repente siempre como queda tú. Herida o alguien. Sí. ¿Ya? La mujer de un colérico, los funcionarios que están bajo el mando de un colérico, siempre quedan medio mancos, cojos, con unas cicatrices de guerra, porque este colérico dice las cosas y no las manda a decir con nadie. Claro, y tiene tal cual nomás, sin tal filtro. Cual, no lo filtra y sí. Lo dice. Entonces, este colérico... Eso cae mal también a algunas personas. Cae mal, pero cuando nosotros sabemos que no es a propósito, entonces ya podemos lidiar con ello. Sí. Y pensamos, ah, es colérico, no es personal. Sí, ¿ya? Es su manera de ser, es digamos. Su forma de ser. Él llega y hoy día me saludó, hola, ¿cómo estás? Y mañana pasó de largo y ni siquiera me vio. Y uno queda, uy, qué raro. Ayer me saludó y típico que con uno copucha. Uy, ayer me saludó encantador y hoy día no me vio. Entonces, eso ya no tenemos que llevarlo a la copucha. Es parte de esta persona. Sí. Y nos vamos relacionando y vamos creando relaciones sanas. Sin guardar rencor, sin copuchar acerca de la actitud del otro, porque ya lo vamos conociendo. No es necesario desgastarse en hablar mal del otro por las conductas. Porque yo lo conozco, usted lo conoce, todos lo conocemos. Entonces sí. Vamos sanando las relaciones. Este colérico en lo laboral debiera hacerse acompañar de un sanguíneo, que el sanguíneo es como simpático, entonces a medida que este colérico va cortando cabeza, este sanguíneo lo va levantando y le va haciendo cariñito y le dice, no te preocupes, si él es así con todo, así que dale nomás, que más ratito va a andar distinto. Sí. ¿Ya? Entonces ahí vemos el complemento. De los temperamentos, claro, de los distintos sí. Temperamentos. Y en la pareja, como dices tú también. Y en la pareja. Que sería lo ideal ahí, la claro, combinación, ¿cierto? Bueno, un sanguíneo y un colérico es una pareja explosiva, obviamente. Claro. Porque el colérico manda y el sanguíneo es gritón y es dramático. Y entonces, pero después vamos a hablar que no son puros. Estos son los temperamentos como son. Fijo, claro, puro, sí. Purista, ¿ya? Claro, puede haber una mezcla, ¿cierto? Va a haber una mezcla, de todas maneras, y vamos a ver las mezclas más adelante. Ahora tenemos el temperamento melancólico. El temperamento melancólico, como la palabra lo dice, melancolía. Ya. Este temperamento tiende a ser melancólico, pero es... Como de bajonearse, como de bajonearse, anda deprimido, el clima no le gusta, le afecta el entorno, digamos. Le afecta el entorno, pero que por si otro llueve, lado, que si esto, ya. Es quien nos hace esto, todo lo creativo, toda la poesía, toda la música que tenemos, todo lo que es pintura, claro. Arte, es hecho por melancólicos. Por melancólicos, claro. Porque ellos se van en la profunda, ellos reflexionan. Ellos profundizan demasiado y reflexionan mucho. Claro. ¿Y estamos con tiempo? ¿Vamos sí. a ir al sigue flemático nomás, sí. o sigo? Sigue nomás, sí. Queremos saber más. Ah, ya. Bueno, entonces, no, este temperamento melancólico es lo lindo, es lo creativo, pero tiene su lado de debilidad, que es que se deprime yeah. y que piensa que el mundo es contra él. Ya. Yeah. A tener cuidado también con a esa tener gente. Cuidado, hay que tener tino, pero cuando ya sabemos que es un melancólico y que puede ser su temperamento, entonces nosotros ya lo podemos llevar y hay que claro. estar reconociéndolo en todo lo que y es hace. Es como tú dices, como todas estas personas del lado artístico, ¿cierto? Claro, y podemos... son profundas. Sí. Y, bueno, son como artistas. Claro. Y por último tenemos el... Y más introvertido, me imagino. Y más también, introvertido, de ¿cierto? Porque son para adentro. Y ellos se juntan con gente muy... similar. Claro. Entonces, que llegue un sanguíneo al grupo donde hay un melancólico,
los melancólicos dicen, no, este florero no. Ya llegó, claro, llegó el floririto. Y no comparten, se sienten amenazados. Claro. Ese es el temperamento melancólico. Y por otro lado tenemos el temperamento flemático. Ya. Que es un temperamento muy inglés para poder dibujarlo o caracterizarlo. El flemático es parejo, totalmente parejo. No se ríe estruendosamente y tampoco muy bajo. Es como todo en su justo medida, sí, todo correcto. Es todo correcto él, ¿ya? Da la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Es como la canción, la palabra adecuada. Es conciliador, es mediador, es resolutor. Puede estar mediando conflictos porque es objetivo. Yeah. Es una persona muy amable. Lo que es virtudes y en las debilidades es una persona que no tiene iniciativas propias. Ya. Que siempre está abajo, pero puede manejarlo porque es muy objetivo. Claro, porque es ordenado. Es ordenadísimo, el flemático es ordenado. O sea, una persona que se le puede encargar cosas, ¿cierto? Un cargo de responsabilidad de darle ciertas cosas. Y lo va a hacer, pero tiene que estar bajo el cargo de alguien, porque solo no lo hace. El melancólico, por otro lado, es muy ordenado, mucho más ordenado que el flemático. Entonces, si tenemos un asistente melancólico en lo laboral, usted le dice, la carta de septiembre 19, que se, no la tengo, ya estamos a diciembre, pero la de septiembre, ¿dónde está? Y ella, aquí está. Ya. Ya, porque ella es ordenada, o claro. Él es ordenado. Es metódico, ¿cierto? Claro. Esos serían los... Esos son los cuatro temperamentos. Son los cuatro temperamentos. Y son los temperamentos puristas, los que puntúan más. Sin embargo, no solamente tenemos estos temperamentos puros. Claro, tú dices que se combinan. Generalmente el sanguíneo tiene una parte melancólica y el colérico también tiene parte melancólica, que en ocasiones se confunde con la bipolaridad. Ya. Ya, entonces... generalmente la gente, como se habla mucho de bipolaridad sin saber mucho lo que significa, sí, sino que se va de extremo a extremo, claro. Encontramos que un colérico es bipolar, y no es bipolar. Su temperamento deambula o fluctúa entre lo colérico y lo melancólico. Ya. ¿Ya? Y el sanguíneo generalmente es melancólico también, con características de flemático. Entonces podemos ir jugando con estos temperamentos. Así que bueno, ¿cómo tener? ¿Qué recomendarías tú como para ir finalizando, cerrando, cierto, el tema que ha estado súper interesante, igual muy entretenido? ¿Cómo tener una buena relación así entre los temperamentos? ¿Qué bueno, yo creo tú, que como el prejuicio que hablábamos en un comienzo, cierto? Yo creo que partir conociéndose uno mismo. ¿Quién soy? O sea, desde el momento que yo reconozco en mí un determinado temperamento, entonces busco cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, y las trato de ir complementando, y las fortalezas, trabajarlas mucho más, y las debilidades de igual manera, ir equilibrando, ¿ya? Pero de la misma manera entonces voy reconociendo a los demás sus temperamentos y me voy relacionando dependiendo de lo mismo. Claro. De cómo son. Entonces vamos a llevar relaciones mucho más sanas. Ya nos vamos a tomar como lo que hizo el colérico lo hace por ser yo, porque yo le caigo mal, porque generalmente también andamos con este prejuicio, es que parece que le caigo mal. Claro. No, si a mí me tinca que yo le caigo mal. Entonces prejuiciamos todo, andamos predispuestos a la sociedad, claro, al entorno. O lo que nos pasa, que conversamos igual un poco fuera de cámara, que de repente, claro, uno se hace una idea de una persona y como que te cayó mal, y después conociéndolo al final, eso se da vuelta, se revierte, ¿cierto? Entonces, de todas maneras. Por eso es importante. De todas maneras, y mi recomendación es que uno tiene que darse el tiempo de conocer al otro. Tiene que darse el tiempo de comunicar, y de comunicar bien. Aparte de... La comunicación, ser una habilidad, es un arte. Claro que sí, de todas maneras. ¿Dónde te pueden ubicar? No sé si la gente que quiere de repente hacer algún taller en su empresa, un coaching, algo así, ¿cierto? Que tú la puedes orientar, incluso hasta como para analizar un poco, ¿cierto? Sí. ¿Dónde poder reubicar quizás dentro de una misma empresa también a algunas personas? Llamarme al teléfono, ya. Tengo consulta, pero lo más...
No trabajo todo el día ahí, así que ya, llamar, se pueden comunicar. ¿Lo puedes dar el teléfono o algún correo también? 73, el teléfono es más. Es más fácil. Sí, esta es tu cámara. 73976884. Ya, y ahí si alguien quiere como una consulta, ¿cierto? Particular, lo puedes hacer a través de. También, 73976884. Y pueden o hacer. En estos talleres, ¿cierto? Que de repente y las capacitaciones que son muy entretenidas. Capacitaciones, ya. Y que son muy reflexivas, porque en realidad no se trata de pasar PowerPoint y materia teoría, sino que ir reflexionando lo que nosotros somos y lo que hacemos en el cada claro. día. Y que de repente también sirven en este fin de año, ¿cierto? Como para estar mejor, ¿cierto? Y en como para la reconciliarse. Claro. Como yo decía en un comienzo, ¿cierto? Sí. Especial para estas fechas también. Especialmente para comenzar un nuevo año con una disposición distinta, nueva y reconociéndonos. Eso, ¿qué otros temas tratas tú dentro de esto? Lo que puedes asesorar, ¿cierto? Ya sea en los talleres que tú haces o de manera particular, así si alguien tuviera un problema específico. Bueno, todo lo que es problemas familiares. Ya. Conflictos familiares. Separaciones, divorcios, separaciones cosas así. Mediadora. Soy mediadora, entonces el paso previo al divorcio. Ya. Temas de familia, temas de violencia, de BIF. Violencia intrafamiliar, ¿cierto? Intrafamiliar, todo lo que tenga que ver en relación con la familia y sociedad en general. Ya. Son mis temas. Ya. ¿Ya? Así que ahí te pueden ubicar entonces, Elizabeth. Me pueden ubicar. Mucha suerte y muchas gracias por tu tiempo y súper buen muchas tema. Gracias. Y nos vamos a estar viendo, ojalá muy pronto. Muchas muy gracias. Bien. Igualmente. Bueno, vamos a una pausa, pero antes igual te voy a entregar un regalito, Gentileza Trazado Creativo, que ellos realizan ahí todo en tazones, por ejemplo, estampados, en polera, diferentes regalos personalizados especialmente para este fin de año. Ahora sí, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. En Tienda Aliezer nos especializamos en vestidos de fiesta, con una gran variedad de modelos, colores y tallas. Todo entapado y boleros como complemento a cada vestido. Todo lo que necesitas para una ocasión especial. Y para el día a día podrás encontrar variedad de lindos suéter exclusivos con diferentes texturas y modelos. Además, realizamos arreglos y confeccionamos vestidos a pedido. Nos encontramos en el segundo piso, local 50 de la Galería Patagonia, ex Acapulco, de lunes a sábado de 15 a 20 horas. Y te contamos que por inauguración tenemos un 30% de descuento en toda la tienda pagando en efectivo. ¡Te esperamos! Entérese antes, infórmese mejor todos los días. www.dialogosur.cl El diario electrónico en donde encontrará los temas que les interesan a los magallánicos. Entérese antes, infórmese mejor. Diálogo Sur, noticias y opinión. Tienda XL te invita a conocer su nueva colección Primavera-Verano con toda la moda de los 80, con alegres colores y nuevas tendencias en estampados. Te contamos que estamos remodelando nuestro antiguo local y ahora nos encontramos en Errázuriz 873 entre Lautaro Navarro y 21 de Mayo con la mejor atención y muchas novedades. Tienda XL, seguro hay algo para ti. Estamos en nuestro tercer y último bloque junto a Oscar Galleguillos, él es profesor de la Escuela Chilena de Feng Shui de Santiago y queremos comentarles también de este curso que se realizó
el pasado sábado con mucho éxito. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, un gusto gracias, tenerte acá, Jimena, en el programa nuevamente. Sí, yo muy contento de estar nuevamente acá en Punta Arenas, haber venido a este curso. Agradecer a tu programa, agradecerte a ti por esta convocatoria que se hizo y que estuvo muy buena. Estuvo bueno, fíjate, estuvo bonita, entretenido. Estuvo muy entretenido y yo creo que las personas que vinieron a este curso de alguna manera se fueron con las expectativas cumplidas. Quieren más, me dicen las chicas que quieren más. Quieren más cursos, más talleres, aprender más. Claro, ¿cierto? Bueno, lo interesante del Feng Shui es que es una técnica, es una ciencia y es un arte que también uno lo va integrando a medida que va introduciendo nueva información. Claro. De hecho, creo, voy a repetirlo nuevamente, las mujeres en sí, todas las mujeres tienen integrado el Feng Shui desde que nacen. Claro. Ellas, las mujeres en general, tienen este concepto del espacio, y yo creo que tiene que ver mucho por el hecho de que es justamente a la mujer, a quien la naturaleza la dotó para poder hacer germinar la vida y tener un ser incubándose durante 9 meses, ¿no es cierto?, en desarrollo durante 9 meses, dentro de un ámbito interno, como que metafóricamente o simbólicamente uno podría representar como la casa, ¿no? Claro. Es ahí donde crecemos, es en la casa donde nos desarrollamos. Entonces creo que hace sentido que cuando uno vive, habita una casa, ¿no?, la habita con toda esa, con todo ese patrimonio simbólico, y de hecho a través del Feng Shui vamos aprendiendo, tomamos conciencia que los espacios nos hablan, nos están contando cosas. El ser humano de por sí tiene serias limitaciones a nivel de conciencia, eso lo explica la física cuántica, ya lo ha dejado expresamente manifiesto, y justamente es a través de la meditación o a través del Feng Shui, y hay otros sistemas seguramente que ayudan al ser humano a tener un poco mejor conciencia o amplitud de conciencia para poder comprender la realidad. Claro, y esta manera de armonizar los espacios, ¿cierto? También armonizar los espacios, y bueno, la vida es extraordinariamente dinámica, relativa y entretenida, entre otras cosas, con sus ámbitos trágicos, dolorosos, en fin, en general. De hecho, la vida cotidiana es más entretenida que la ficción, ¿no? Claro. Porque ahí está todo, todo lo que nutre incluso la imaginación. Entonces, claro, cuando las personas están experimentando en algún momento de la vida situaciones que pueden estar relacionadas con el dolor, con la depresión, con la enfermedad, que son obstáculos serios, son estados de deshormonización, muchas veces está en la casa la explicación, está más cercano de lo que uno, claro, cree. Claro, no hay que ir a buscar tan lejos, no hay que ir a buscar tan lejos. La respuesta. Entonces, podemos ayudar a seres queridos, a la hija, al hijo, al marido, a la esposa. Podemos encontrar respuestas, los muros nos hablan. Claro. Las paredes, las ventanas, las puertas, todo nos está hablando. Los colores, las texturas nos están hablando. Sí. La forma, la estética del espacio. No, y lo bueno, por ejemplo, como experiencia, ¿cierto? Acá que yo también tomé y aproveché a hacer el taller, el ¿cierto? Taller. También de hogar que hicimos en la mañana y en la tarde que hiciste en empresa. Que uno después igual se queda pensando, sigues viendo tu mapita, ¿cierto? De tu casa. Y lo sigo como incorporando, digamos, ¿cierto? Sigues como aprendiendo día a día algo más. Bueno, sacando conclusiones y cosas. Claro, un gran investigador del ámbito de la mente y del ámbito del alma, ¿no?, de la psiquis, que es alma, como Carl Gustav Jung, exploró el mundo de las mandalas, ¿ya? Y las mandalas él explicaba que son representaciones del alma. Yeah. En definitiva, y cuando uno hace el Feng Shui en la casa, utiliza una mandala cósmica, claro, una mandala celestial que se llama Bagua, sí, que es la que ustedes utilizaron para poder pintar el plano de la casa y representarlo, ¿no? Y en la medida en que uno tiene esa representación ahí, esa representación viene a completar, ayuda a completar en la casa el ámbito de la vida.
Claro. Entonces es muy interesante y las mujeres yo creo que tienen mucha facilidad para comprender eso. No es que los hombres no la tengamos, de hecho soy profesor de la Escuela Chilena de Feng Shui, sin embargo yo creo que la mujer tiene que ver todo con el espacio. Es que nos interesa también mucho más estos temas, profundizar más quizás que el hombre. Y ayuda por ejemplo, bueno, no sé, en la Escuela Chilena de Feng Shui, en Santiago o en otros lugares que se hacen, las esposas muchas veces están tratando de ayudar al marido a resolver temas que a veces tienen que ver con el mundo laboral. También, claro. Que quedaron cesantes, o que quebraron, o que están en dificultades. Y entonces ellas buscan en el Feng Shui un apoyo para justamente apoyar al marido que a veces no cree en el Feng Shui o que no tiene una relación tan cercana como lo puede tener la mujer. Claro. Cuando las mujeres hacen Feng Shui yo me daba cuenta porque hubieron, no sé, todas las asistentes fueron prácticamente todas mujeres. Sí. Y a mí no me extraña esa claro, no es algo nota, que se da, digamos, siempre. Claro, es muy normal. Es muy normal, van hombres a curso, indudablemente, pero nunca en la cantidad en que van las mujeres, porque las mujeres están entrenando y están sistematizando algo que lo tienen intuitivamente con el espacio. De hecho, las mujeres son muy intuitivas, muy perceptivas, están muy relacionadas con el tema de la luna simbólicamente. Entonces, claro, el Feng Shui es una gran herramienta que les ayuda a sistematizar para poder encontrar en la casa las respuestas que muchas veces no se encuentran en otros lados. Claro. Uh-huh. Bueno, yo tenía anotado un hombre, pero profesionalmente arquitecto, pero por trabajo no pudo asistir ese día. Bueno, pero se da como esa relación, digamos, mayor. De hecho, en el mundo el Feng Shui es extraordinariamente amplio, en el sentido que no exige, no tiene ningún requerimiento profesional, ninguno. Cualquier persona mayor de, no sé, digamos 14, 15 años, hasta 90, 95, 100 años, puede venir a un curso de Feng Shui. No hace ninguna distinción del punto de vista sociocultural, socioeconómico. Cualquier persona puede asistir a un curso de Feng Shui porque de lo que se va a tratar en el fondo son de algo que tenemos todos adquirido desde que nacemos gratuitamente y democráticamente, que tiene que ver con la conciencia. Claro, ¿no? Que sí. La percepción y la intuición. Entonces, para los arquitectos, para los estudiantes de arquitectura, es muy bueno un curso de Feng Shui porque les ayuda a entender el espacio desde un punto de vista energético. Por otro lado, también es bueno para la gente que estudia psicología o temas sensibles con el ámbito social, ¿no? Educadoras de párvulo, ayuda mucho, psicólogos, porque ayuda gente que trabaja en recursos humanos, porque la empresa va a ayudar a disponer las ubicaciones de las personas que trabajan dentro de un espacio. Claro. Y en donde veíamos ese día que las personas que son de naturaleza fuego, ¿no?, van a necesitar más luz que las personas que son de naturaleza agua o elemento agua, ¿no? Claro. Las personas también de elemento madera son bastante yang y tienen requerimientos luminosos y térmicos, también necesitan más de eso que las personas que son de metal o las personas que son de agua. Entonces, comprender todo eso ayuda a, entre otras cosas, ayuda a entender incluso la naturaleza energética o conductual del hijo. ¿Por qué es tan extrovertido? ¿Por qué es tan dinámico? Claro. ¿Por qué se vive subiendo arriba los árboles y hace lo que hace, etcétera? El Feng Shui, de alguna manera, a través del estudio del minguá energético de la persona, de su elemento, puede ayudar a entender mejor a esa persona por qué es tan introvertida o por qué puede ser tan extrovertida. Claro que sí. Así que bueno, esperamos que se venga un segundo taller. También tú tienes ideas de realizar un próximo taller de plantas medicinales también, ¿cierto? Bueno, hemos tenido experiencias muy gratificantes. En Santiago realizamos un taller de plantas aromáticas y medicinales, en donde fue un taller de plantas con aromaterapia, un taller de dermocosmética para poder hacer gel. De hecho, aquí en Punta Arenas se requiere también tener un gel de mano que ha sido enriquecido con canelo, foyé, mejor dicho, el foyé, que la verdadera palabra es mapuche, foyé más que canelo, con canela o con otros tipos de aromas esenciales y que son, ¿cómo te podría decir?, gel energéticos, dermocosméticos, que además de ayudar a hidratar
ya dado el caso que hay mucha estufa dentro de las casas y se reseca la piel, las personas pueden echarse estos gel y poder nutrir, digamos, además de la piel, nutrir ámbitos energéticos con las plantas medicinales. O sea, más allá de aprender sobre las plantas quizás autóctonas de nuestra región, que son importantes, es poder llevar a cabo y hacer tus propias cosas. Hacer las propias cosas y que las personas lo hagan, son caseros. Son cosas caseras. Qué bueno, es igual es interesante. Y además, digamos, de enseñar el Feng Shui a asociar cómo, de qué manera las plantas aromáticas o las plantas medicinales contribuyen para tener una mejor salud y una salud mucho más armoniosa. Ya. Entonces, podríamos ponernos de acuerdo para ofrecerle a la comunidad de Magallanes un taller de Feng Shui y de plantas medicinales. De todas maneras, sería entretenido y quedaron nuestras amigas igual bien enganchadas, ¿cierto? Con hartas ganas de seguir aprendiendo más cosas, que igual también acá en nuestra región, de repente, por la distancia, es difícil ir a Santiago, tomar talleres, cursos, no, ¿cierto? Es mucho más accesible tener a la mano, digamos, acá. Yo encantado voy a volver porque a mí me encanta estar aquí en Magallanes, me ha gustado mucho hacer estos cursos y aprovecho de agradecer a Lili Riquelme, al hotel, que es la dueña del hotel Haim, que pues es donde aquí estamos grabando en este muro maravilloso que nos yo habla, le agradezco a Lili también, claro, que nos habla de una cultura de tierra fueguina como fueron los Selknam, que nos entregan mucha información con temas de plantas medicinales. Por lo demás, ¿no? Agradecerte a ti, a tu programa, agradecerte yo también por la confianza, Oscar, de que depositas, digamos, en mí, que yo te ayudara a organizar también todo estos talleres. Bueno, pues gracias a ti, a tu programa, a toda la gente que trabaja contigo, a Lili y bueno, a la gente de Magallanes, un gran abrazo, un gran saludo. Siempre me encanta venir acá, así que estaremos programando en otra oportunidad a través de tu programa, daremos a conocer una fecha para realizar un segundo curso de Feng Shui, de plantas medicinales, de I Ching, eventualmente también podría claro, ser. Claro, de todas las decoración, cosas que Feng Shui, tú decoración. Realizas, ¿cierto? Que son muy interesantes temas que nos gustan y nos apasionan a todas las mujeres, además. Mira, bueno, acá tenemos también un jardín Zen que tú también vendes estos jardines por si alguien se interesa. Claro, por si alguien se interesa, ¿cierto? Que son candelabros, digamos, que ayudan a generar espacios energéticos dentro de la casa. Ya. Así que contento. Es como para poder tenerlo, digamos, en la casa, en una oficina también. Uno puede tenerlo en la oficina y lo puede tener dentro de la casa también y ponerlo en el dormitorio, ponerlo en el living. Lejos de los niños, sí. Bueno, cuando está la vela prendida, por supuesto, lejos de los niños. A los niños les encanta jugar. Para que no te destrocen el... Bueno, de hecho, la arenita que hay ahí, a los niños les encanta jugar porque creen que están en la playa. Claro. ¿No? Entonces, les gusta todo. A los niños y a los adultos también les gusta. De todas maneras. Bueno, te agradezco, Oscar, por tu tiempo. Yo sé que ahora estás haciendo unas asesorías en Feng Shui, así que tienes que ir rápidamente a terminar, ¿cierto?, tu asesoría. Tengo un regalito ahí que te voy a entregar después. Gracias. En agradecimiento también, porque estuvimos también hartas notas, ¿cierto?, que íbamos a conocer diferentes tips también sobre el Feng Shui. ¿Qué es lo que nos gusta a las mujeres igual? Saber así como pequeños datitos de qué hacer, no hacer, lo estaré haciendo bien en mi casa, ¿no? Pero como tú dices, siempre apelar un poco al sentido común también de todo esto. Por supuesto, y más adelante poder hacer un nuevo, podemos hacer unas nuevas cápsulas, ¿no? Claro que sí. Para poder enriquecer y informar a los televidentes, sí. a tus seguidores de tu programa, que es un gran programa, muy sensible y que ayuda, yo creo, a las mujeres de acá de Magallanes y a las personas que requieren muchas veces tener más conocimiento con algunos aspectos sensibles de nuestra salud emocional, física. Qué sé yo, Eso es lo que esperamos, por lo menos, ¿cierto?, a través de todos estos temas, transmitir. Encantado, muchas gracias. Así que muchas gracias, Oscar, y le enviamos un saludo cariñoso a todas las participantes, igual de los talleres, ¿cierto? Sí, muchas gracias a todas. Y bueno, está la página web, está el correo. ¿Dónde te pueden contactar? galleguillosfeng@gmail.com. Ese tú lo puedes poner ahí en una bandita. ¿Y la página web? Y la página web es www.fengshuidesign.cl. Ya. Y ahí, bueno, van a encontrar, porque de hecho yo también trabajo en ambientación de espacio para poder ambientar con persianas, con biombos, con lámparas, con muebles, para poder hacer diseños minimalistas, diseños zen, en las casas o en las oficinas. Claro, o alguna tienda de repente que se interese. Así que si entran ahí a la página web van a poder encontrar, porque es una boutique virtual con fotos
Entonces claro, muestran pueden, parte de los trabajos te que te pueden mandar a pedir, ¿cierto? Todas esas cosas que tú tienes ahí. Exactamente. Para poder adquirir. Muchas gracias. Gracias, que Jimena. Muy bien. Bueno, y agradezco una vez más al Hotel Hyatt que nos permitió grabar nuestro programa. Nos vemos hasta el próximo sábado. Que estén muy bien. Just one.